¡Buenos días! ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos a esta transmisión tan maravillosa, espectacular y sabrosa. Les tengo una frase divina para empezar el día. Como ya ustedes saben, empezamos el día positivos, alegres, agradecidos. Entonces la frase del día es: busca la respuesta en el mismo lugar de donde vino la pregunta. O sea, de ti mismo. No busques las respuestas afuera. Las respuestas están en tu corazón, están en tu cabeza, están en tu ser, en ningún otro lado. Sí, señor. Bueno. ¡Buenos días, mundito! ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo durmieron? ¿En qué actitud están para empezar este día, este entrenamiento? Quiero saberlo todo. Pero yo tranquilo. Hoy amanecí salsera. Sí. Hoy amanecí guapachosuda. Para pa 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 pa. Bienvenidos a este espacio, a este entrenamiento. ¡Salud! Un cafecito colombiano, señores. ¿A quién le gusta la salsa? Y tú loco, loco, pero yo tranquilo. ¡Qué belleza esta canción! Me gusta mucho. Y tú loco, loco, ahí se las dejo. Tú loco, loco, y yo tranquilo, de Roberto Roena. Y tú loco, loco, adivina qué vamos a hacer hoy. Vea. ¡Piernuki! Sí, señor. Hoy vamos a hacer nalguirri y piernuki. ¿Por qué? Pues porque ayer hicimos tren superior. Entonces, pues hoy toca tren inferior. Hoy toca pegarle a esa pierna pernil. Por supuesto, con mucho entusiasmo. A todos nos gusta hacer pierna pernil, ¿sí o qué? ¡A la, la, la! ¿Listo? ¿Qué? A ver, ¿ya están listos? ¿Qué necesitamos? Lo de siempre. Necesitamos agüita, toallita, las mancuernas, por supuesto, o lo pesadito que ya hayan conseguido hacer. O sea, ya les he dicho, opciones, botellas de agua, garrafones. Hagan unas mancuernitas o algo que les pese, con unos ladrillos, no sé, mil opciones de cosas pesadas. Y una silla, tráigala, lo vi, uy, traiga la silla del comedor, del escritorio, la silla del niño del colegio, en la que está estudiando y tomando las clases, hágale pues. Te estoy dando tiempo. Oiga, yo no aprendo, vuelvo a poner el celular ahí. Vayamos conversando un minuto. Les voy a dar para que vayan por sus implementos deportivos. Buenos días desde Ecuador, dicen. Desde Chihuahua. Que si guardo el en vivo, me extraña esas preguntas. Esta me encanta, pero ya la oímos ayer en el entrenamiento. Óigame eso. Yo, chica. Te ves buena. ¿Quién sabe lo que es esto? El flaquito de Twitch. Toda la voy a matar. Oye, mami. Hoy los voy a matar con la piernuki. Van a salir todos nalgones. Piernones. Póngale la firma, como que me llamo Sara Corrales. Listo, nos fuimos pues. Ay, saludos desde Medellín, dicen por ahí. De Costa Rica, Uruguay, Paraguay.
no, bueno, un en vivo muy internacional. Raga, así comenzó la raíz del reggaetón. Por allá cuando yo estaba en el colegio bailando raga. Vea, el último trago y arrancamos. ¿Ya está listo? Prenden sus monitores y a lo que vinimos, papá. Otra vez. A ver. Toallita limpia. Agua. Oye, mami. Siendo más, ponemos la carpeta de entrenamientos y nos fuimos. Uy, no, que me faltan unos detalles previos. Ahora sí me ven. Listo. Música. Hoy, rutina de Animal X, el templo del bombeo, piernuki, preparados. Hoy vamos a salir piernones y nalgones de aquí, se los aseguro pues. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay no, me faltó quitarles, ponerles la cinta en la boca! Porque si no, no se concentran, yo ya me los conozco. ¡Vámonos! Yeah. Hey. I'm a friend of mine.
mesa, vea, tuquitita que no. Traiga su silla. ¿Qué hubo? Lo vi. Sillita. Ajá. Eso, divino. Agarren sus mancuernas. Alza la mano, quiero ir guapo. ¿Listo? Pierna arriba. Y vámonos. Listo. Ahora sentadilla profunda. Haga un análisis. Toco, subo, peso muerto. Vámonos, abajo. Son dos y con cada pierna. Tres más.
Ayer, me imagino, ¿verdad? Se acabó el tiempo. ¡Uy! ¡Vámonos! Ahí pusieron, siento que no voy a poder. No, siente que sí vas a poder. ¡Vámonos! Mente positiva, vea. ¡Clic! Haga el clic. Se fue de nuevo. Una guarachita al año no hace daño. Uh-huh.
creerlo. Haciendo esto tan lentito. 180 pulsaciones por minuto. Igualito que en la hora loca. Y sin estar brincando. Bueno. Siguiente ronda. Brínquelo. Ay, ay, ay.
Pero ni modo, papito. Esto es lo que queremos, ¿verdad? ¡Vámonos! Está ya sonado estos días. Are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here. It's the time to me. If we met at midnight, cámbialo de piernuki. Vámonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, permítame. Calorcito importante. Bueno, vamos con las dos mancuernas. Uno, dos. ¡Elimínenlo! ¡Vámonos!
13. Lado izquierdo. ¡Listo! ¡Ea! Con la música. Dos, tres, cuatro, cinco.
vámonos para el otro lado. Pégale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 2, 3, 4. Sostengo. Toco, brinco, toco, brinco, pégale. Los quiero como máquinas, fuertes. Dos más. Cámbielo. Ay, Dios mío, bendita. Uf. Dos más. Ay, mamá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí viene que sigue. Puentecito. Agarre bien su
y quiero que me dibuje un círculo. Vea. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. O sea, este cuchiflín como que no lo entiendo.
quedó bautizado a partir de este momento como el cuchiflín. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Los oigo? ¿Los leo? Oigan, chiquitines, tienen 20 segundos para decirme cómo van. De los cuales ya les quedan 15. ¡Ah! Mi ídola, muriendo lento, pero ahí voy. Mari-Paz-001, hoy es mi cumple. Feliz cumpleaños para ti, mi amor. Regálate el mejor entrenamiento. Tembloreje en la piernuki. Ay, ustedes son lo máximo. Chao, 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 pues, a lo que vinimos. Mire, mira la hora. Nos vamos a echar una última canción, pero a fuego, papá. Periera, para que nos despidamos rico. ¡Abramos la pista! Vamos a hacer un rematico de esos que nos gustan. Ay, ustedes ya saben cómo es. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan entonces? Si saben cómo soy. Bien candelosa y nos vamos, pero es que es con todo, papá. Mira, busquemos una así bien aleta. Ay, ¿cuál será? A ver. Una, quiero una así, pero bien aletosa. No, estoy muy lenta. Ay, como que esto me gusta. Vea. Uy, pero es que esta hijo de madre es muy larga, dura 6 minutos. No, los mato. Ay, no, pero todas duran 6 minutos, pues, ¿o qué? 4 minutos. ¿Nos echamos 4 minutos de remate o qué? Ay, me asusta, pero me gusta. Qué hijo de puta, vámonos, pues. 4 minutos. Hágale, pues. Esto es lo último. Vea, se acaba esta canción y se acaba el entrenamiento. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Remátelo! ¡Uy! ¡Al piso! Yeah.
listo. Oiga, oiga, el fin. Antes del cuchiflín. eres una dura, en serio. Esa energía no sé dónde la sacas. De mi interior. No sé ni de dónde la saco. Yo misma como que me aterro. Yo hay veces soy como, ay, ya, Sara. Por favor, contrólate. Ya. ¿De dónde te apago? Alguien que me encuentre la pila. Pero qué rico, ¿no? ¿Qué sigue? Ayer les recomendé un libro que me estoy leyendo esta semana. ¡Ay! Estoy más lectora empedernida. A principio de año, los que me siguen vieron que yo me hice un propósito y era leer mucho este año. Y pues la cuarentena fue la excusa perfecta. Porque he estado leyendo, vea, como ratón de laboratorio. ¡Ay! Ayer les recomendé en la noche en mis historias un libro divino, espectacular. Que es, ese tipo de libros son los que me ayudan como a mantenerme centrada, con amor a mí misma, respetándome. Como que, no sé, cuando uno está bien con uno mismo, está bien con todo su alrededor. Push. Sí. Alguien que sepa qué sigue a continuación. Digo, no sé si alguien sabe qué sigue. Me gusta darle como a rata, dicen por ahí. Perfecto, a mí también. Papi, llegó la hora loca. Lo que fue, fue. Si usted no le pegó esa piernita durante una hora, tuki tuki lulu, amigo. ¡Se abre! ¡La vista! ¡No se le va a ganar a mí! ¡Me dio una copa de vino! ¡Me dio entre mi mesario! ¡Merenguitos de los noventas! ¡Clásicos! ¡Culturícese! ¡Usted tiene que saber de esta música! ¡Imagínese que en alguna reunión empiezan a hablar de cultura general y usted no sepa lo que es esto! ¡Volveré! Oh!
Es que hora de la chiripiorca. Amigo, usted tenía toda la razón. Me llegó la hora de la chiripiorca. Puro baile de garaje. Pura miniteca. La miniteca. Se ponen de mentirositos cuando me dicen que no les gusta. Puro merengazo. 14 cañonazos, vea. Los 14 cañonazos bailables de 1998. Que los niños los iban a sacar a uno en los 15 y uno no, gracias, y por dentro muriéndose de ganas de bailar. Ahora no es sino que me digan, ¿quiere bailar? Y yo, pero claro. Antes uno como que quería hacerse de rogar. Mucho sabor. No. Esto soy yo. Se llama Tolú. De mi amigo Lucho. Luchito Bermúdez. Y esto se baila. Esperando a que alguien me saque. Así de intensa soy.
que se venga el siguiente bailarín. Salgo cuajada de bailar. Me escurre el pelo, en serio. ¡Yeah! ¡Ay, no! Oigan, sus raíces, así de sencillo. No, es que nuestra canción oficial del estiramiento, oigan. Sus raíces, amigos, no las olviden. ¡Ay, hombre! Esa música tan sabrosa. Y por ahí sintiéndose apenados. Ay. Me despido de ustedes. Los quiero muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Soy feliz todas las mañanas entrenando con ustedes, la verdad. Me gusta mucho compartir con ustedes, leerlos, entrenar con ustedes, compartir esta que es una de mis pasiones. Fea. Sí. Mañana van a amanecer. Que no se van a poder levantar de la camita. ¿Se acuerdan de mí mañana? Pero también se acuerdan de mí cuando se pongan ese bikini, amigas. Y tengan esas nalgas duras. Bien duras. Ay. Y usted también, amigo. No se haga. Porque usted también necesita tener esas nalgas duras. Ese cuento de que solo las mujeres entrenamos nalga y pierna. Me río de Janeiro. No. Esas piernas y esas nalgas hay que entrenarlas todo el mundo. ¿Qué más? Me duele hasta el pelo. Hermosa, Venezuela, te queremos mucho. Miércoles, y no saben cuánto los quiero yo. Besos para todos. Que tengan un feliz día. ¡Mua! Los quiero. Chao, pues.